Señores, seguimos aquí en Buenos Días Latino y como siempre nuestro querido Emilio de Fortuny nos trae lo mejor de la astrología. Los dejo ahora con la primera parte de este segmento de astrología con nuestro querido Emilio. Adelante. Estaba aquí. Bienvenidos amigos a nuestro segmento informativo de Aprendiendo Astrología, Astrología aquí en Mira TV, en Buenos Días Latino. Verán ustedes una carta distinta, ¿no?, a la que solemos plantar aquí. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de los tránsitos. Para ello hemos elegido una carta al azar que, bueno, que corresponde al príncipe Andrés de Inglaterra, que nació el 19 de febrero de 1960. Esta es la carta. Así estaban los planetas en el momento en que nació Su Alteza Real. Nació precisamente a las 3:30 de la tarde. Bueno, pues esta es la carta de cómo estaba el cielo en ese momento. Luego, el príncipe Andrés de Inglaterra sería Piscis. ¿Por qué? Porque el sol lo tiene en el grado 00 de Piscis, precisamente, y su luna la tiene en Escorpión, en el grado 25 de Escorpión. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí hay muchísimo sentimiento y mucha emoción, ¿no? Y eso lo hemos visto a través de las revistas del corazón, con sus amores y sus divorcios y sus cosas. Bueno, esta carta de aquí afuera que ven ustedes es tal y como están los planetas hoy. Hoy es marzo 25 del año 2015 y es miércoles. Bueno, pues así están los planetas ahora mismo, ¿no? Y bueno, claro, hemos puesto por diferencia de horas aquí las 10:41 de la mañana. Bueno, así está el cielo. Entonces, en estos momentos verán ustedes que, por ejemplo, aquí en esto, en cómo actúan los planetas entre ellos mismos, verán una serie de líneas rojas. Y eso quiere decir, pues, que no está tan bien. Cuando es rojo es que hay problemas, hay roces, hay cuadraturas, hay quincucios, ¿no? Hay oposiciones. Miren, una gran oposición que tiene de Neptuno, ¿con quién? Con Venus, ni más ni menos. Hoy día, el príncipe Andrés debe de estar muy preocupado con sus cuestiones amorosas, porque vean Venus aquí y vean Neptuno aquí abajo, en Escorpión, precisamente. El que está rigiendo Escorpión, Escorpión lo está rigiendo Plutón, y Plutón en estos momentos lo tenemos en Capricornio. O sea, que para que se hagan ustedes una idea, ahora, en el próximo segmento hablaremos exactamente de cómo inciden todos los planetas en estos momentos sobre las personas. Y para que vean ustedes cómo los astrólogos hacemos astrología y predicciones. Así que no se lo pierdan ustedes. Venimos dentro de unos minutos aquí en Mira TV. Buenos días, Latino. Show me.